Son las 7 de la mañana con 11 minutos, amigos televidentes, en los estudios de Telerama Cuenca. Los saludamos cordialmente al señor ministro de Salud que nos acompaña, doctor José Ruales. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a Telerama. Tiene agenda en Cuenca, ¿no? Sí, campaña, el día de hoy tenemos varias actividades. Estamos chequeando los preparativos para el inicio de la campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la rubiola, que empezamos el día lunes. A nivel nacional, en todas las unidades educativas, empezaremos con esta campaña que tiene como objetivo el complementar la vacunación de los niños de 1 a 12 años, debido a que especialmente en los últimos 8 años ha habido una ligera reducción de las coberturas de vacunación, que normalmente estaban sobre el 95% y en los últimos años han bajado a un 80%. Eso ha generado que hay un grupo de niños que se ha ido acumulando, que podría estar susceptible a estas enfermedades que ya no existen en el país, pero que circulan en algún país en el resto del mundo. Lo que queremos es contribuir a eliminar el sarampión y la rubiola del país, evitar que estas enfermedades se vuelvan a introducir en el país y a erradicar la poliomielitis, que es una enfermedad que hace 30 años no tenemos en el país, pero que todavía circula en Afganistán, en Pakistán, y por las condiciones de viaje internacional siempre están en riesgo de volver, ¿no? Hemos tenido en los últimos 15 años 3 brotes de sarampión. Hace 10 años uno de 300 casos, hace 6 años uno de 19 casos y el año pasado tuvimos un caso de sarampión, todos introducidos del exterior, que este caso el año pasado fue a través de los cercos epidemiológicos, a través de la vigilancia, fue inmediatamente se evitó que se pueda transmitir, se pueda contagiar. Pero como está latente ese riesgo, queremos de una vez por todas lograr que estas enfermedades no vuelvan a atacar a nuestros niños. No hay rebrote. Que no haya rebrotes, que no haya introducción de estos casos. No hay rebrote, o sea, no hay ninguna evidencia. No hay disminución en de la cobertura, nada más. En este momento y desde hace muchos años no han habido rebrotes, no ha habido, salvo un solo caso el año pasado en la provincia de Imbabura, que fue controlado epidemiológicamente, no tenemos introducción. Lo que tenemos es un riesgo por ese porcentaje de niños que no están vacunados, que esta enfermedad que circula en algún país del mundo pueda ingresar al país. Estamos tratando de evitar para que esto ya sea de manera definitiva. Es una suma de esfuerzos para realizar esta campaña, señor ministro. Sí, dentro del país es un trabajo con muchas instituciones, del Ministerio de Educación y el MIES principalmente, porque durante el primer mes se va a vacunar en unidades educativas, tanto públicas como privadas, en centros de desarrollo infantil. Contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las universidades, de entidades del sector privado, de organizaciones, de los GATS municipales, etcétera. No es un conjunto de esfuerzos, pero que no solamente se da en el país. Al mismo tiempo, durante el año pasado y durante este año, se están dando campañas similares en otros países de América Latina. Estas campañas se han recomendado realizar cada 5, cada 4 años, de tal manera de eliminar la enfermedad del sarampión y la rubiola de toda la región de las Américas y erradicar la poliomielitis a nivel mundial. Hay otros temas, señor ministro, las medicinas. ¿Cómo estamos con medicinas, la cobertura en el sector público, sobre todo el ministerio? A nivel general, estamos ya regularizando el proceso de compra de medicinas. Para ello hemos implementado varios mecanismos para los diferentes tipos de medicina, ¿no? En el caso de la provincia de La Suaya y de la zona 6, nosotros estamos con un 76% de abastecimiento para el mes de marzo y esperamos que tuvimos al corte final de marzo y para el mes de
abril y hasta el 15 de mayo tenemos un estimado de 86% de cobertura de abastecimiento de medicamentos. Este es un proceso muy dinámico porque tenemos medicamentos de alta rotación. ¿Eso qué significa alta rotación? Alta rotación quiere decir que hay unos medicamentos muy utilizados que todos los días se demandan. Hay otros medicamentos que son vitales, como por ejemplo la insulina, los factores de coagulación, los medicamentos contra el cáncer. Nosotros nos enfocamos en garantizar. Por ejemplo, tenemos 100% de abastecimiento para insulina, tenemos 95% de abastecimiento de factores de coagulación y, como vemos, vamos a cumplir con un 86% en otro tipo de medicamentos, medicamentos comunes, antibióticos, analgésicos. Y esto lo estamos haciendo por varias vías. La primera es la compra por catálogo. ¿Qué es esto de compra por catálogo? A nivel de la Secretaría de Contratación Pública, las entidades del sector público, con el criterio técnico del ministerio, generamos las condiciones para cada medicamento, las condiciones de calidad. Y se hace una subasta inversa, una subasta a la baja de estos medicamentos con las empresas productoras, con los laboratorios, con las empresas que hacen la importación y la distribución directamente, y se establece aquella que nos ofrece el menor precio en la calidad solicitada, y establecemos un contrato de 2 años para abastecimiento del sector público. Esto en el pasado nunca ocurrió con más de 140 medicamentos. Actualmente tenemos ya más de 400 medicamentos en la tienda electrónica del CERCOP. ¿Qué es la tienda electrónica? Es como Amazon, ¿no? Usted puede entrar a la tienda electrónica, identifica el medicamento que desea comprar, el hospital o la coordinación zonal pone la orden de compra y en 15 días ese medicamento ya tiene que empezar a entregarse en entregas mensuales. Esto evita lo que pasaba antes, que eran negociaciones directas entre los hospitales y los intermediarios, ¿no? Ni siquiera los distribuidores, peor los productores, donde se generaban precios que a veces variaban entre 10 veces el mismo medicamento. Ahora todos compran el mismo medicamento al mismo precio a un productor que esté entregando a nivel nacional. Señor ministro, aquí incluye también los medicamentos para las enfermedades raras, que había preocupación de varios sectores. Sí, incluye también los medicamentos de varios tipos, ¿no? Los agentes antineoplásicos, los inmunomoduladores, ¿no? Algunos medicamentos para enfermedades raras. ¿Cómo hemos arreglado este problema? Uno de los casos son los medicamentos para la hemofilia, que son los factores de coagulación, o algunos medicamentos para el cáncer. Estos medicamentos no estaban en el cuadro nacional de medicamentos básicos y, por lo tanto, para comprar cada medicamento había que hacer un trámite a través de un comité en el hospital y a nivel nacional, y luego hacer una compra a través de un mecanismo especial, ¿no? Lo que hemos hecho primero es regularizar todos los factores de coagulación, y 30 nuevos medicamentos fueron ingresados al cuadro básico y, por lo tanto, estos ya se compran también por los mecanismos regulares y a través del catálogo. Pero otros medicamentos que estaban comprándose por sentencias judiciales o por presiones mediáticas, los hemos incorporado a la compra internacional. Estamos haciendo abastecimiento, entonces. De tal manera que hay abastecimiento. Ahora, ustedes han visto que ya esta problemática ya no se está dando a nivel nacional. Señor ministro, quiero aprovechar el tiempo. Quisiera pasar al tema de los daños ocasionados por el invierno. ¿Hay infraestructura dañada? Sí, en temas del invierno tenemos alrededor de 38 unidades a nivel nacional que se han dañado. Básicamente son cubiertas, techos, inundaciones. La semana pasada tuvimos una inundación en el Hospital de la Libertad. En el caso de la SOAI tuvimos
los daños que ocurrieron en la cubierta del hospital de Guamote, que ya fueron solucionados, y tuvimos, por ejemplo, de Gualaceo, perdón, en el caso de Valle Hermoso, por ejemplo, recuerdan que hubo una inundación y se afectó el centro de salud. Afortunadamente logramos sacar todo el material y el equipamiento. Es decir, alrededor de 36, 39 unidades han sufrido algún daño. Pero, se está pero básicamente ¿no? son este tipo. No tenemos ninguna que haya dejado de estar operativa. No están cerradas. No tenemos ninguna cerrada ni por la temporada invernal ni por los daños del terremoto de Balao o el deslizamiento en Alausa. Personal, señor ministro, ¿hay la disposición, presupuesto para contratar más personal durante este año? Por ejemplo, el Hospital Vicente Corral Moscoso está pidiendo personal, dice que no pueden cubrir todas las necesidades de la zona y algunos otros hospitales del país. Sí, en eso venimos trabajando. Miren, lo que ocurrió fue que en el año 2019 se produjo una reducción importante del personal a nivel nacional en el Ministerio de Salud. Se eliminaron puestos, se eliminaron cargos y eso generó que se disminuyera la capacidad operativa de los hospitales. Se redujeron los distritos incluso, ¿no? En el caso de la SUAY, el distrito de Navón, a donde voy hoy día, por ejemplo, también fue eliminado. Lo que hemos hecho es primero reconstituir esos distritos y este año estamos reduciendo la brecha que encontramos de personal, tanto de personal que se eliminó como nuevo personal porque mejoramos el número de camas, ampliamos los hospitales o los servicios. Hemos definido para este año alrededor de 11.300 nuevos plazas de profesionales y personal de apoyo, de los cuales 3.280 ya se han incorporado durante el primer trimestre de este año, hasta el mes de abril. En el caso de el ASUAY y específicamente en el caso del Hospital Vicente Corral Moscoso, se ha identificado una necesidad de 160 nuevos profesionales. De estos, 120 ya se han contratado de diversas especialidades y también estamos programando para el mes de mayo, junio, la contratación del resto de personal, de tal manera que estamos cubriendo la brecha a nivel del hospital Vicente Corral Moscoso. Señor ministro, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Tengo un buen día. Y encantado. Y recuerden, el día lunes empieza la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, la rubiola y la poliomielitis en las unidades educativas a nivel del país. Les esperamos. Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro de Salud, José Ruales, nos ha acompañado. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Tendremos mucho más para ustedes.